hablar con todos, ya que soy del pensamiento de que si no hay público, tampoco no existirán nosotros los músicos. Lo más principal de todo, me encanta realmente conectarme con todos, que todos seamos una sola escena, una sola música, porque la música al final nos une. Yo escribo las letras de las canciones, van dirigidas más que todo a la sociedad, no importa si tú eres hombre, si tú eres mujer, lo importante es que te conectes. Incluyo filosofía idealista también, que nos pueda inspirar a ser mejores personas, tanto sea hombre como mujer, lo más importante es que llegue al fondo de ti y que realmente te sientas conectado y te pueda aportar para mejorar tu vida. Esa es nuestra música que hacemos. Si yo llamo a tu nombre, sé que tú me respondes. Mi ayuda, la esperanza de mi salvación. Sí, me gusta que me digan que canto, que soy artista, pero quizás lo que más me llena es poder escuchar lo que mi música logra en las personas. Creo que eso es lo que te da al final muchísimo más identidad como artista. La identificación que la gente tenga con tu música, lo que, no el mensaje que tú hablas, el mensaje que tú cantas, el mensaje que tú vives. En mi caso, definitivamente no está clasificado con una etiqueta si es femenina, feminista. No me enfoco en el ser humano, en realidad me enfoco en el supremo Dios que creó al ser humano. Creo que mi música no va en sí con ese fin de hacerle etiqueta, esto es para mujeres, esto es para hombres, va para todos. La verdad que lo que me gusta hacer, simplemente lo demuestro a la hora de hacer el escenario. Cuando estoy abajo, me interesa si me ven como artista, si me ven como cantante. Pero a la hora de hacer lo que estoy haciendo, sí me gusta que me respete, que me den mi lugar. Tenemos los mil y un proyectos, a veces pareces un niño. Y qué mejor que hablando de una cosa tan delicada y que a muchas mujeres nos hace falta comprensión, creo yo. Que a eso me refiero yo con que probablemente esté haciendo música para mujeres, pero no es en sí para mujeres, sino que para la sociedad. Es que el mensaje llegue a todos, hombres y mujeres, y siendo un grupo solo conformado por mujeres, es todavía de mi presencia escénica, interpretar mis instrumentos, interpretar las canciones que hacemos, ya estamos dando el mensaje del poder que tiene la mujer dentro del ámbito artístico. Nosotros tratamos de hacer las letras y de tocar temas que a todas nos funcionan. Y si bien es cierto, no nos consideramos un grupo totalmente feminista, pero somos partícipes de la lucha. O sea, nosotros estamos con nuestra música luchando para que esos mensajes lleguen a toda la sociedad santafesina. Soy ser humano como tú, una mujer igual que todas en el mundo.
lo que cuesta olvidarte. Pues a mí la tus formas me gusta. O sea, yo siento bien bonito que me digan música. Pero también me gusta músico. Siento que va, o sea, que va en la misma línea. No tengo ningún problema con ese lenguaje de género. Quizás en algunas cosas sí uno puede necesitar como un distintivo para marcar, pero en general, o sea, van a significar lo mismo alguien que está haciendo, interpretando música, así que yo estoy bien con cualquiera de los dos. Que por lo menos aquí pueda haber ese distintivo, porque si lo vemos, o sea, a nivel internacional, nadie está hablando de rock femenino y rock masculino, a lo mucho que lo están haciendo para premios. Para distinguir categorías o algo así. Para mí, quizás, la música que yo he hecho es música femenina, quizás, porque yo lo hice escribiendo, pensando en mis cosas. A veces yo suelo ver que el público tiende a ser un poco más masculino que femenino, así como seguidores, ¿verdad? A mí en realidad nunca lo he pensado, es bastante irrelevante. A mí me incomoda más o menos llamarme a mí misma música o artista. Solo me gusta la música y la toco de vez en cuando con mis amigas. No tengo algún término. En realidad cualquier cosa que cada persona que quiera saber. Es siempre el simple acto de presentarse públicamente haciendo música. Ya en sí es un acto feminista, aunque lo hagas intencionalmente o no, en un ámbito tan dominado por hombres. Simplemente ser mujer y tomar el paso de hacerlo público, de tocar públicamente, de ir a toques y todo eso, ya en sí es un acto de progreso. Igual concuerdo con ellas, me es indiferente que me llamen músico o música. La verdad que el distintivo está en el nombre, quizá, en cada quien. En mi banda, pues, no es ni rock femenino, ni feminista, ni machista. O sea, yo soy la única mujer de la banda y, pues, nuestra música es un rock espacial, un rock que te hace volar, no tiene género ni nada, simplemente es así.